para entrar en este tema de los vehículos económicos. Ustedes saben dónde queda Barcelona y también saben dónde queda Madrid, ¿cierto? Creo que la distancia entre Barcelona y Madrid son 550 kilómetros, es algo así. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos ir de Barcelona hasta Madrid en bicicleta? Pero disecados llegamos. Pero llegamos, bicicleta. Podríamos tardar un mes, ¿cierto? Pues con buen estado físico. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos llegar, ir de Barcelona hasta Madrid en autobús? En autobús podemos ir, ¿cierto? Demoramos menos. Yo creo que demoraríamos 15 horas en bus, en autobús. Bueno, dependiendo de cuántas paradas haga, cuántas paradas técnicas. Si vamos en un AVE, 3 horas, 2 horas y media en AVE, ¿cierto? Si vamos en un Mercedes-Benz Compressor último modelo, 5 horas, dando, pues, respetando los límites. Y si vamos en avión, 30 minutos. Pues lo que demora el trayecto, porque sin contar lo que podamos esperar en cada uno de esos son vehículos económicos. Cada uno de esos son vehículos económicos. Pero la mayoría de nosotros se mueve en una bicicleta. La mayoría de nosotros anda en una bicicleta. La mayoría de nosotros se quiere mover desde un punto A en la vida hasta un punto B en bicicleta. Y me dicen, Ángelo, es que yo no progreso financieramente. Y yo lo evalúo y le digo, tú estás en una bicicleta. ¿Qué es estar en una bicicleta? Que todos los días tienes que pedalear para llegar. ¿Qué es ir en una bicicleta? Que todos los días te tienes que levantar a pedalear. Y cuando dejas de pedalear, dejas de ganar dinero. Eso es ir en una bicicleta. Ir en una bicicleta o ir en AVE o ir en un autobús o ir en un auto, todos ellos son tipos de vehículos económicos. ¿Cuál es la principal diferencia entre ellos? La velocidad. O sea, un vehículo económico te puede permitir ir desde los 20 años y ser a los 30 años independiente financieramente. Otro vehículo económico puede hacer que tengas que trabajar desde los 20 y hasta los 80 años y nunca jubilarte, nunca disfrutar de la vida. Es la velocidad con la cual llegamos a un punto de nuestra vida o es la velocidad con la cual llegamos a un determinado nivel de calidad de vida. Los vehículos económicos, ¿qué los determina? La forma en la cual nosotros trabajamos. ¿Nosotros trabajamos de forma inteligente? ¿O nosotros, es decir, trabajamos a través de un sistema? ¿O nosotros trabajamos del modo tradicional? Tradicional es la bicicleta. Nosotros debemos aprender a conducir un vehículo económico que nos permita avanzar rápidamente en la vida. Yo tengo, bueno, ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben, yo tengo una compañía que se llama Experium, en la cual intento explicar a los inversionistas cómo invertir. Y la mayoría de las veces la pregunta que ellos me hacen es, Ángelo, pero ¿cuál es la clave para yo ser rico en bolsa? ¿Cuál es la ecuación matemática? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué es lo que yo hago? Pero dámelo así, o sea, molidito, dímelo así. Y entonces yo le digo, mira, la clave para tener éxito en esto o en cualquier cosa en la vida no tiene nada que ver con fórmulas matemáticas, ni tiene nada que ver con algo mágico o especial. La clave para que tengas éxito en la vida es que desarrolles una mentalidad empresarial. ¿Qué es desarrollar una mentalidad empresarial? Desarrollar una mentalidad empresarial implica desarrollar habilidades de liderazgo. Y esto es muy potente, porque cuando nosotros desarrollamos habilidades de liderazgo, aprendemos los valores que nos permiten tomar el control de nuestra vida. Aprendemos a ser autónomos. Aprendemos a no quejarnos, por ejemplo.
aprendemos que todos nosotros tenemos un potencial para ayudar a la humanidad de cualquier forma, que tenemos un talento único y que tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Cuando tú tienes un talento y lo pones al servicio de los demás, a eso se le denomina monetizar el talento. Monetizar el talento. Monetizar el talento. ¿Qué es monetizar el talento? ¿Tú sabes cocinar? Enséñale al mundo a cocinar. ¿Tú sabes cortar el cabello? Enséñale al mundo a cortar el cabello. ¿Tú sabes algo? Explícale al mundo cómo se hace. Soluciona un problema. Soluciona un problema. Soluciona un problema. Si tú aprendes a solucionar un problema y además aprendes el mecanismo para monetizar eso, te vuelves empresario. Y estarás en el camino desarrollando habilidades de liderazgo. Ahora, estamos en una era fantástica, que es la era. Alvin Toffler dice que estamos en la era de la información. Pasamos de la era agrícola a la era capitalista y ahora estamos, que era también, bienvenido, y ahora estamos era industrial, bueno, ahora no, capitalista industrial, pero ahora estamos en la era de la información. Alvin Toffler dice que el mundo de hoy, el mundo de mañana, que es el de hoy ya, cuando él escribió eso hace 20 años, el mundo de hoy ya no se divide entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los que saben y los que no saben. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo, las grandes fortunas, las crea la información. Las grandes fortunas las crean las ideas puestas al servicio de los demás.